En las instalaciones del Centro Recreativo San Cristóbal, en la ciudad de Chinandega, se llevó a cabo una importante conferencia de prensa llevada a cabo por las autoridades municipales, INTUR, MEFCA y miembros del Gabinete de Turismo de esta cabecera departamental, anunciando el desarrollo de toda una serie de actividades culturales, recreativas y gastronómicas. Vamos a tener olimpiadas deportivas, ahí vamos a tener fútbol campo, fútbol de sala, vamos a tener voleibol, básquetbol, artes marciales mixtas, patinaje y ajedrez. Esto se va a dar a cabo a partir de las 10 de la mañana, el sábado, en los lugares del INMAO, el Campo Paraíso, Plaza Salomón Ibarra, Estadio Infantil de Béisbol, Polideportivo Manuel Alemán y Parque de Feria. Se destaca el anuncio del Festival Municipal Sabores de Cuaresma, Chinandega Toda Dulce, con amor para todos, donde se llevarán a cabo 13 concursos municipales de las comidas de dulce de Cuaresma a partir de este 28 de febrero, iniciando en el municipio del Viejo, para luego concluir en el Festival Departamental el día 22 de marzo en el municipio de Corinto. Con estos festivales estamos promoviendo el rescate de nuestra gastronomía que es propia de la temporada de Cuaresma. Entonces vamos a realizar concursos municipales de gastronomía, de bebida y de dulces. Además de eso, vamos a acompañarlos de una feria del maíz, donde protagonistas van a ofertar productos derivados de maíz, de lácteo y artesanía. Nosotros vamos a estar realizando lo que es la elección oficial de Miss y Mister Verano 2020. También estaremos realizando festivales de playa en los cuales estaremos haciendo pasarelas, ¿verdad?, de verano. Todo esto lo estamos articulando con nuestras alcaldías municipales. Obviamente vamos a tener también juegos de playa, fútbol en la playa, voleibol en la playa. De igual manera, fueron anunciadas ferias de emprendedores organizadas por el MEFCA en coordinación con el INTUR y las alcaldías del Poder Ciudadano de este departamento. De Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.